María Gabriela, bienvenida a La Hora Hola, ¿cómo estás? Ay, gracias por recibirme. Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Felices de tenerte con nosotros porque creo que todos compartimos ese mismo sentimiento de aportarle al mundo, de cuidar el planeta, pero muchas veces nos quedamos con el pensamiento, pero no entramos a la acción. Y parece que esta cuarentena te ha llevado a ti a la acción. Tal cual. Y es que hace un rato, hace más de un año, escuché de una amiga que me decía que todos queremos tomar buenas decisiones, solamente pues no sabemos dónde empezar. Y yo tengo muchos años buscando por dónde empezar y usando mi propia vida como experimento para ver cuál es el estilo de vida sostenible que yo puedo llevar y que además es como cero fallas, digamos, que todo el mundo lo puede hacer, que no es tan abrumador. Y bueno, ha sido mi mensaje en las redes sociales, no solamente el medio ambiente, sino el respeto hacia todos los seres vivos, ¿sabes? Los animales, los árboles, las flores, las plantas, todo lo que siente, todo lo que está vivo. Y la pregunta en mis redes sociales siempre es como, bueno, pero ¿cómo hago para reciclar? ¿Pero cómo hago para empezar a comer más plantas? ¿Cómo hago? Y yo dije, wow, a veces las redes sociales se quedan un poco cortas, ¿verdad? Uno tiene ciertos caracteres que uno puede usar y a mí me encanta escribir. Y bueno, surgió este blog de todos mis experimentos en mi casa. Esta cuarentena me invitó también como a probar cosas nuevas y de todos esos experimentos salieron muchas cosas chéveres, muy positivas y muy exitosas. Y pues, acá está el blog. Ahí está, The Faria Online. Yo estuve revisando el blog y tocas todos los temas, desde el cuidado de la naturaleza, cómo podemos aportar en el reciclaje, pero también hablas del amor. Sí, es verdad. Es verdad. Y estás recién casada, además. ¿Cómo vas con eso? Muy bien, la verdad es que es muy chistoso porque nos casamos en enero y unas semanas después empezó toda esta locura y mi esposo un poco bromea con eso porque tenemos como 9 meses de casados, pero en cuarentena son como 9 años. Quédate con Hola TV.